Hello, hello, good evening. So we only have the people who come in early today, uh, and we are starting to get more people who actually come early. So welcome back, guys. Um, I hope you're having an amazing, an amazing weekend. I mean, sorry, 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 an amazing uh, evening. And uh, um, actually, tonight we're going to be talking about food. So if you have any food around. I hope you uh, can reach it and you can share with us, you know, some information about you and some of the food that you like to consume um, every so often. Now, apart from that, apart from talking about food, the main topic that we're going to be covering tonight is going to be, once again, suggestions. So we're going to talk about um, the conversation we had pending. What did you suggest? Then we also have to talk about models that we didn't last night. And uh, probably, it's not a certainty, but probably we're going to get to talk about going out for dinner. So those are the main um, topics of conversation that I want to cover for tonight. But before we get there, before we go and talk about that, you know, as always, I like to start the the class by providing you guys um, a space where you can express yourself, your ideas, your opinions, or your preferences, most likely. Um, so yeah, bueno. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Estamos ahora para desarrollar ya la quinta clase. So it's Wednesday, basically the second last class of this week, and yeah, we are all going to be talking. About very important topics. We're going to be talking about the modals. Vamos a hablar, verdad, de los verbos modales que anoche no pudimos cubrir. Vamos a terminar de desarrollar la actividad o la conversación que estábamos revisando el día de ayer y probablemente lleguemos a una nueva conversación también. Eh, ya vamos a ver cómo avanza la noche, pero antes de llegar a eso, como les comentaba anteriormente, vamos a hablar un poco acerca de cuestiones que tienen que ver con la comida, sí. But, Preferably, tonight, we're going to be talking about snacks. Sí, no necesariamente comida, but snacks. ¿Sabemos ya o conocemos la definición de un snack? ¿Sabemos qué es un snack? Snack, snack, snack. ¿Una chuchería? Sorry, sorry. Chuchería. Sí, snack es una chuchería o lo que consumimos, ¿verdad? un. Ajá, un bocadillo, lo que podemos consumir en un, como entre comidas. Entonces, ¿sería bien una chuchería o un bocadillo? Snack puede to tomar básicamente la forma de un tiempo de comida, si lo vemos desde de 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 ese punto de vista, que no necesariamente representa una comida en específico, sino que snack se refiere, ¿verdad?, a un tiempo que ustedes se pueden tomar entre comidas principales para poder consumir algo más. So... um I would like to get to know what is your guys's favorite snack, and the first person tonight that I would like to um, be asking this question is Ana Silvia. So tell me, Ana Silvia, what is your favorite snack? A mí me Yes, yes. Y se le escuchó entrecortado. Oh, perdón. Pero, yeah, it's for uh, you the question. So, what is your favorite snack? Um, I don't know the name in English. ¿Semillas? Seeds. Almendras. Seeds. O... Mm -hmm. seeds. Sería seeds. O oh, algunas personas son más específicas y les pueden llamar también dry seeds. Sí, dry seeds. Oh, okay. Dry so, seeds. Seeds or dry seeds. Yeah, ahí tenemos ya la palabra también, verdad, en el chat. Okay, very good. So that's a really common one. And actually, that's where I got the idea, because I have some peanuts here near me. Um, so yeah, good. What about Sulma? Sulma Beatriz, tell me, what is your favorite snack? Hello. Hi. Hi. Uh, no sé si será un snack, pero cheese bits. Cheese beats. Como, como trocitos de queso. Trozos de, así, de queso. Ajá. Um, pedazos, también, trocitos. De queso. Pero solo, solo, solo así, el queso uh, crudo, ¿verdad? Solo el queso crudo, así. Ah, ok. Great, great. O quería aclarar. Ajá. Cheese beats. Yes, that can be considered a snack. So, quería, quería eh, aclarar porque también hay otros que son considerados snacks en Estados Unidos, pero son pedazos o trozos de queso frito. Que esos son los cheese curds, es otro bastante bastante común. También se conocen los um, cheese sticks. Sí, esto aquí raras veces los venden, los cheese sticks son varillas de queso, algo así como de unos 10 centímetros más o menos, o al menos aquí, ¿verdad? En, en Oriente es extraño encontrarlos pero son muy buenos, creo que son una mezcla, pero que incluye mozzarella, me parece. So ya, yeah, cheese sticks o cheese bits. Very good. Um, so what about Claudia? Claudia Guzmán, tell me, what is your favorite snack? Richard, what does me snack? A snack es una, un bocadillo o una chuchería. Puede ser ent ent entendido de, esa de ambas formas. Mm. Favorite, mm, a mango? Mango? No, esa fruta, esa fruta. no, I mean, it can be considered a snack. No hay problema. Sí, con total libertad. Una, a pear can be a snack. So, yeah, a mango. Yeah, mango. Yes, it's my favorite. Okay, very good. <laughs> mango. So that's pretty easy, right? It's basically the same thing, only pronounced a bit different. See, mango, mangoes, same thing. Muy bien. Um, what about Marco? Marco Antonio Ramirez, not Solís. So tell me, Marco, what is your favorite snack? Hello, Marco. Favor, please. Oh, yeah. What is what is your favorite snack? ¿Cuál sería? Uh, I like uh, mm -hmm. mango. Mango as well? Yes, uh, sandia. Eso sería uh, watermelon, sí. Watermelon. Watermelon. Muy bien. Entonces, watermelon will be a very good example of a snack, ¿sí? Watermelon. Very good. Um, si en algún momento ustedes llegan a escuchar que algún niño pronuncia esto como watermelon, eh, es una costumbre que nació ahí, parece que alrededor de 2016, que los niños empezaron a decir watermelon en lugar de decir watermelon. Entonces, se los comento por si en algún caso lo llegan a escuchar, ¿verdad? Eh, los niños tienen esa, esa costumbre, o sea, es como que hasta por ahí del bachillerato todavía, algunos ahora con, ya, ya pronuncian así watermelon, no necesariamente la forma regular que es watermelon. Ok, um, Lilian, Marta Lillian tell me, what is your favorite snack? My favorite snack is ice cream. Ice cream, very good. So, ice cream, that's a really good idea for a snack. Ice cream, great. Um, what about Sarai Esther? What is your favorite idea? I mean, sorry, your favorite um, snack? Sarai Portillo? Okay, I think we're not getting anything from her. What about Alba? Alba Portal, tell me, what is your favorite snack? Okay, my favorite snacks are. Chocolates, chocolates, great. Chocolates, so very good idea as well. Chocolates. Um, in the case of Rodrigo, Rodrigo Antonio, tell me what is your favorite snack? It's fruit cake, fruit. Oh, fruit, like in general. Fruit. Yeah, so any fruit, very good. Fruit, esta palabra. Eh, tiene una peculiaridad y es que la, la I que está incluida casi no, no se va a pronunciar. Por lo general solo vamos a decir fruit. Sí, fruit. No necesariamente fruit, porque yo sé que es quizá verdad la orientación, ya que está ahí la I, um, a tratar de pronunciarla. Pero eh, fruit sería la forma apropiada de, de decir esta, esta palabrita. Fruit, okay, como okay. si solo estuviese la U. Gracias. No sé. You're very welcome. Okay, what about Rafael tell me Rafael? What is your favorite snack? Well, um, I uh, my favorite uh, snacks. Maybe uh, some piece of chocolate cake, chocolate with, cake? Uh, some cup of coffee some coffee cup. Okay, chocolate cake and coffee. That's a very specific snack. Very good. So chocolate cake and coffee. Great. Very good. So, would you add sugar to that coffee, Rafael? Just so I know. Would you add sugar to the coffee, or would you be okay only with the sugar from the cake? No, just uh, only only coffee. No, no sugar. No sugar, right? Yeah, because you're getting a lot of sugar from the chocolate cake. Yeah. Okay. Very good. Solo para saber porque a veces. Suele pasar. Um, what about, porque bueno, perdón, solo les comento. Um, por ejemplo, yo si consumo helados, a veces también tomo sodas. O sea, los helados tienen azúcar y la soda también tiene un montón de azúcar. Así que, ajá, hay personas que son extrañas de esa forma. And I'm one of them. Um, what about Melissa? Tell me, Melissa, what is uh, your favorite snack? Hi, uh, my favorite snack is banana toasts with... Ban uh, Sal y um, limón. Ok. Tostada, ajá. Tostadas. Uh -huh. Banana toast. With, plátano. Uh -huh, with salt and uh, lemon. And lemon, yes. Ok, great. Yeah, and that will be a good idea. I mean, uh, pronouncing or saying it banana toast instead of plantain toast, porque a veces no se entiende y es como mucho más común que le llamen bananas a toda la familia que tiene que ver, ¿verdad?, con, los, con los, uh, las frutas de esa forma. um se conocen como bananas entonces banana toast will be a very very good idea okay um, so those are the ones we have well before we go on into the class i would like to ask francisco so francisco sanchez tell me what is your favorite snack uh, my favorite snacks and uh, fritters. in special pork chicharron oh really Yes, very, very. I I love it, chicharron and, okay. and, and a coffee. Okay. No sugar. So chicharrons and chicharons. some fried <laughs> fried stuff. She's any anything fried, it will be okay. Interesting. Interesting. Good. Bueno, aunque vendías tan caro ya. Le sale caro el chiste. Okay, well, um so that's those are some ideas if you guys at any time want to mention for example something from like a ah, churrito that you like you can even say the name and, and like specifically mention you know like i like um corn chips for example and that's a good way to say it instead of saying um chips because that was another way like the proper way to say um those kind of food is chips. Not potato chips, but only chips. But if you want to be specific, it's even better. If you say, I like corn chips, um, that's the best way you can go. Uh, Jansi, sorry. ¿Quería mencionar algo, Jansi? Sí, en realidad eso era lo que iba a preguntar, cómo se decía churros. O sea, uh, chips. chips. Ah, entonces Sí, in my case is chips uh, with lemon and yeah, I, I've had those, I have those. A veces hacemos tremendos bows con ese tipo de cosas, así que. Very good, good idea. Um, Manuel, perdón, iba, iba mencionando algo. Eh, no justo también eso, eh, esa palabra chips", eh, chips. No sé, pero para ser específico, como chips, los churros en general, cierto. Pero por ejemplo, si quiero decir con gamix o. O pasas, o, o, o solo, por ejemplo, yo uso snack eh, de semillas, pero no, no sé, oh, variadas. Lo decir. tenemos al principio, ah sería dry seeds, o solamente seeds, ¿verdad? Si queremos ah, okay. decir seeds. solo ajá, uh -huh. seeds o dry seeds, que son lo, lo, dry lo, lo, seeds. las semillas secas. Ajá. So you can say okay. either of those. Ahora, si vamos a hablar de lo específico que mencionó Kongamix, uno de mis actuales favoritos, de hecho, cada rato lo, lo consumo, eh, eso podríamos decirlo de esa forma. I like uh, chips from my country, which are called Conga Mix. O sea, ustedes pueden decirlo así. Me gustan unos, unos churros porque pues así lo va, lo va a, a buscar, ¿verdad? La persona, from my country, de mi país, que se llama Conga Mix. Y o sea, ustedes lo pueden decir con total normalidad así, Conga Mix. De hecho, de esa forma, yo logré obtener con champán en Estados Unidos. Yo le dije a una de las personas con las cuales... Me relacionaba. I like a, a soda from my country that is called cola champán. Y una vez él me, me consiguió dos botes de cola champán. Así que, ajá. O sea, ese tipo de cosas se pueden decir así porque no es porque si están en Estados Unidos le van a cambiar el nombre. Um, de hecho, es gracioso que las cosas allá funcionan al revés. Saben que aquí, ¿verdad, Diana? They have changed like almost every single bag, like the bags in which they sell the, 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 the chips. Pero en Estados Unidos se ven iguales a como eran hace como unos 10 años, por decir algo. ¿Se acuerdan cuando eran transparentes, que vendían lo, los nachos, jalapeños y todo eso en bolsas transparentes? Pues en Estados Unidos siguen siendo así las bolsas y se ve como retro, o sea, como anticuado, pero es porque las personas que están allá, o sea, es la costumbre que tienen, ¿verdad? Así ven ellos los churros salvadoreños, no con las bolsas que tenemos ahora. Entonces, um, fue algo que a mí me llamó la atención bastante, más que todo por las no sé ustedes cómo los, los llaman las muelitas para um, forgot the, the actual name el churro que es dulce y como morado cómo es que se llama alboroto eso ajá los alborotos esos me llamaron la atención porque o sea ya no estaba acostumbrado a verlos y cuando los vi fue como que ok, that's that's cool así que ajá detalle verdad que se pueden encontrar churro, tía. hola churro, tía. a mí más o menos. Ya. <laughs> yeah. De hecho, si me preguntan qué es lo que más extraño de Estados Unidos, son unas papas que compraba en Target. <laughs> no, nah, just kidding. Bueno, well, um, so we are now going to start talking about the actual topics that we have for tonight. Ahora, antes de iniciar, quería saber alguna duda que tengan de momento, algo que, que les haya surgido durante este día. No. Ok. Bueno. Muy bien, um, seguimos buscando Chuquía. Hoy en la tarde estuve tratando de encontrar una respuesta para eso. Hoy sí me acordé, cuando regresé de otro trabajo, tenía una hora antes de la iglesia y me puse a buscarlo. Fue como que, uh-uh, <laughs> didn't get anything. Así que vamos a seguir buscando. Ok, so the first one is, what did you suggest? ¿Remember from last night? Uh, Thank you. We're gonna check on that later. See, de más adelante voy a hacer clic a eso cuando no esté compartiendo pantalla porque no vaya a ser que alguna imagen que mostramos ahí me vaya a causar problemas. So first, we're gonna to touch base right uh, here. Remember, this is the conversation we're going to be practicing later, not right now, but in a few minutes. And the topic for tonight is once again modals. We have can, could. And may, but this time around, they are for request. They're not going to be used for anything else but for request. Remember, request. Request has a similar meaning in some extent to suggest, and they can even prove that because they sound the same at the end. Request and suggest. Request pedir, suggest sugerir. So modal verbs can, could, and may for request. Now, um, in the first case, we have an offer. But an offer can also turn into a request. May I help you? See? May I help you? Eso más bien es una oferta, ¿sí? Esto, o sea, no necesariamente es una petición, pero dependiendo del caso, dependiendo de dónde ustedes van a utilizar esta pregunta, puede convertirse o entenderse como un request, o sea, como una petición, ¿verdad? Por decir algo... Esto va a ser algo bien específico si ustedes están, eh, bueno, la mayoría de acá creo que ya... Pasó ese, ese, ese punto. Pero si ustedes recuerdan cuando estaban allá más hipótesis estaban empezando a querer tener novio o novia, ¿sí? Y le querían ayudar en algo para estar ahí compartiendo con la persona, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el may I help you no sería una oferta, sino que más bien sería una petición, porque lo que ustedes están haciendo, o sea, o como se entendería en ese contexto, es que quieren ayudarle, o sea, quieren como pedirle permiso para ayudarle. Y de esa misma forma, o a sea, ustedes poder estar un momento ahí con esa persona. En ese tipo de caso, esta va a funcionar como una request. En el resto, eh, cuando ustedes mencionan, may I help you, can I help you, por lo general es una oferta. Ahora, if we go to the next one, can I go to the restroom? Yes. If you, if you say, can I go to the restroom, then, in this case, you are requesting permission to enter somebody's restroom. Or to, um, to get some time so you can go to the restroom. So in this case, it's fully a request. Can I go to the restroom now? Do you guys know the difference between a restroom and a bathroom? What is the difference between these two? Creo que ya lo hemos escuchado, verdad? Restroom, baño público, y <laughs> bathroom es de la casa. Okay, very good. Bathroom is el de la casa y restroom is el baño público. Ahora, también existe este otro título, que este es todavía más directo en referencia ¿verdad? a las cosas eh, públicas. Sí, si ustedes pueden decir, can I go to the toilet? Y esto es o sea, mucho, mucho más directo. Ahora, it's not as common in the US. It's very, very common in the UK. When people from the UK ask for permission so they can go and do their physical necessities, they are going to say most likely can i go to the toilet or can i use the toilet Esto no siempre se va a decir solo can i go porque si recordamos verdad cuando eh, estábamos en, en clases del instituto o la escuela siempre nos decían can i go también ustedes pueden decir can i use can i use the restroom Sí, puedo usar el, el baño can i use the restroom y otra de las diferencias, perdón que, que regrese a ese tema, de las diferencias que existe entre um, Restroom y Bathroom, es que Bathroom también posee eh, una, una ducha. ¿sí? Cuando hablamos del Bathroom es porque ese lugar ¿verdad? va a poseer una, ya sea una ducha o una tina, pero es un lugar para poder tomar un baño. Así que el Bathroom se referirá a un lugar como completo y por eso ustedes no se deberán asustar si alguien en la casa, o sea, si ustedes están en la casa de alguien y les dice, verdad, oh yeah, you can use this restroom, significa si alguien les ofrece de esa forma restroom es porque pues es el baño, verdad, para invitados, por decirlo así, un invitado no necesariamente va a necesitar eh, ducharse mientras está en la casa de alguien, así que Alguien en su casa puede tener también un restroom. Que aquí lo conocemos por lo general como medios baños, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas en cuestiones de la composición de una casa, a veces se dice, ¿verdad? Que tiene dos baños y medio. Significa que dos baños con, con ducha y uno con solamente el, el toilet. Ok. Next one is, can I go inside? Can I go inside? And this is another one. Sorry, could I? Could I go inside? This is another of the requests. Y um, one thing that I forgot to mention before is that all of these are interchangeable Sí, todas estas son intercambiables o sea ustedes pueden eh, cuando estamos hablando de requests pueden utilizarlas verdad de, de forma intercalada no necesariamente en todos los casos hay unos en los cuales no como los que le mencioné un par de veces ya cuando ustedes están en un restaurante por ejemplo sabemos que no se, no se va a ver, Tan ético que digamos, can I get or can I um, have something? Ahí sería mejor utilizar may o could. Could o may son mucho más educados. En cambio, el can, como también se puede utilizar para expresar habilidad, eh, no es tan recomendable. So, could I go inside as well here? Quiero saber si ustedes tienen algún verbo en mente que pueda usarse como reemplazo para este go. En lugar de decir, can I go inside. Qué otro verbo podríamos utilizar aquí para poder pedir permiso para entrar a un lugar? Can I go inside? ¿Qué verbo podría ser? Can I oh, come, in. come inside. Yes, can I come inside. Muy bien. ¿Puedo entrar? Can I come inside? Sí, el go inside y come inside se van a entender de la misma manera. O sea, puedo puedo entrar. Pero en algunos sentidos será mejor que ustedes utilicen Can I come inside? Sí, o sea, puedo ingresar, por ejemplo, si están en una reunión o en, las, en un salón de clases, será mucho mejor decir Can I come inside y no Can I go inside. Este Can I go inside puede ser más aplicable, por decir algo, están ustedes con su familia en sus casas y están con sus niños, ¿verdad? Ahí afuera de la casa. Y el niño le pregunta a los padres, ¿Can I go inside? O sea, puedo entrar, puedo irme para dentro de la casa. Quizás él quiere ir a jugar, quiere tomar agua o algo, pero pide permiso, está asking or making a request, so he can go into the house. Entonces, en ese sentido, ahí sí sería más aplicable el can I go inside, porque estamos hablando de algo bastante informal y además que, o sea, la persona está afuera completamente de, de la casa o de la, de la premisa, ¿verdad? Así que eh, come sería más recomendable si ustedes se refieren a una reunión o algo que sea un poco más formal. And the last one is, may I eat the last slice of cake? May I eat the last slice of cake? Básicamente así eh, se pone Rafael cuando ya queda solo un pedacito de, de, de pastel de chocolate. Si sí, ahí se pone a pedirles, may I eat the last slide of cake. Si sí, me puedo comer el, el último trozo de pastel. Yes. Y en este caso también es una petición, una request, porque está pidiendo permiso, ¿verdad? Del resto de personas para poder comerse el último pedazo de pastel. Now you can change this. For example, here. May I go to the restroom? That sounds amazing. Then here. Can I go inside? No problem at all. And then could I eat the last slice of cake? And once again, everything works perfectly. Así que eso solo lo hago para mostrar lo que les había comentado, ¿verdad? Que estas se pueden utilizar de forma intercalada para hacer requests. O sea, que no necesariamente sean como una orden, sino que necesariamente sí funcionan como um, orden, me refiero a, a un restaurante, ¿verdad? Sino que pues cosas de la vida regular, you guys can use them interchangeably. Ok, now, um, I would like to get some examples from you, ¿sí? Vamos a describir o a diseñar algunos ejemplos que vengan del, de parte suya y vamos a obtener um, one for each, ¿sí? Al menos uno de cada uno. May can and could. So, any request that you guys can think of using May. ¿Alguna clase de um, petición que ustedes puedan imaginarse utilizando May? May. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom. Ese ya lo habíamos usado. Lo vamos a validar, pero ese ya lo teníamos. Así que vamos a buscar por otro. May I may. go. Uh -huh. May I watching movies with, without you? May I watch this movie without you? See? May I watch this movie without you? Without you. E uh. como entenderíamos esta esta oração, esta pergunta? ¿Cuál sería la interpretación que le demos a uh, May I watch this movie without you? ¿Podría ver la película contigo? Es, without sería sin ti. Ah, perdón. Without, Contigo sería with. Sí, with. May I watch this movie with you? Sí. Ok, aquí vamos a, a, a poner. El ¿verdad? Disney era T-H-E-S-E. No, oh, perdón, aquí sería, ese es el error, así nada más, this movie. Ahí ah, ya, ya. Yeah, yeah. yeah, yeah. Thank you, thank you very much. Ok, este caso específico, may I watch this movie with you, ¿sí? se refiere a si una persona ya está viendo la película y yo llego a ver la película con esa persona, ¿sí? Ahora, por, lo, por, lo, por el que se utiliza may, cuando utilizamos el... Um, de hecho cuando queremos ver una película con alguien Hay una forma diferente en la que lo tenemos que decir Y sería así Oh, uh, perdón Let's watch This, y eh, específicamente Pues cualquiera, ¿verdad? This movie together Sí, eso es cuando estamos proponiéndole a alguien Que veamos una película juntos Let's, let's watch eh, Vamos a poner aquí un ejemplo Any example, Francisco? Any movie that you would like to watch with someone? El Señor de los Anillos. Okay, Lord of the Rings. So, may we, oh, rings. May we, i'm um, sorry. Let's watch Lord of the Rings together. Esa sería una proposición. Si yo le estoy ofreciendo a la persona que veamos la película juntos. Cuando eh, utilizamos este, el may I watch this movie without you? Can I watch this movie with you? Or could we? Uh, could I watch this movie with you? no necesariamente funcionaría bien. Sí, para nosotros probablemente nos suene bien en la mente, ¿verdad? Pero cuando ustedes le hacen esta pregunta a alguien en inglés, va a sonar needy. Sí. Needy es una, es una, una palabra que se utiliza bien comúnmente en las cuestiones de pareja eh, para referirse a alguien que es como muy... ¿Cómo decirlo? Mandilón, necesitado. O sea que... Uh, está, ajá, ¿verdad? No necesariamente toma decisiones por sí mismo, entonces eso sería alguien niri, ¿sí? Um, est esta pregunta, o si preguntas de esta forma, antes de ver la película, ¿sí? Antes de verla, si la persona ya la está viendo, no hay problema alguno, o sea, porque solamente le estás pidiendo permiso para sentarte por ahí, ¿verdad? Y ver la película con esa persona. Pero si, por ejemplo, um, está la película ves la cartelera o ves la, la imagen de la película en algún lugar y le preguntas a la persona may we watch or may I watch this movie with you suena demasiado demasiado needy entonces ahí sería mejor hacer la oferta let's watch and then the movie together ¿sí? veamos esta película juntos de esa forma es una proposición y no quedas no te quedas viendo mal o sea si no eso sonaría bien needy así que Funciona, claro que funciona. Como les digo, si la persona ya está viendo la película, ustedes se unen a esa persona para seguirla viendo. No problem problema at all. Así que ese es solamente un consejito ahí, ¿verdad? Ok, then, can. Can. ¿Any, any teacher, request? Sí. Eh, podría ser, can I call you tonight? Can I call you. ¿Qué era la última palabra? Perdón. Tonight. Oh, can yeah, Can I call you tonight? Yes, 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 yes. Can I call you tonight? Sí, esto, uh, perdón, tonight. Esta es una un request bastante común y este puede ser, o sea, entre compañeros de trabajo, puede ser entre compañeros de la escuela y simplemente quieren saber, verdad, si esta persona tiene chance para poderle llamar esa noche. So can I call you tonight? Te puedo llamar esta noche. Very good. Um, what about could? Any idea you guys may have We could? Could you bring me my wallet? Could you bring me my wallet? Very good. Could you bring me my wallet? Saben que el inglés es un tanto please? extraño. Oh, sorry. Sorry. A... Okay, wallet, please. Can Could yeah. you bring me my wallet, please? Muy bien. Esto es super. educado. Cuando utilizamos could y please en la misma pregunta es algo, o sea, muy 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 educado. Sí. Es incluso más educado que ustedes utilicen may y please porque may y please llega una vez más a sonar un poquito niri pero el could y el please van súper bien juntos si ustedes quieren ser educados con alguien a la hora de pedir que esa persona haga algo por ustedes. Así que si ustedes dicen could you bring me my wallet please, eso suena o sea, súper bien y se siente bien que pidan un favor de esta forma en inglés, ya conociendo, ¿verdad? El contexto o cómo se utilizan estas, estas dos um, palabritas. Ahora, lo que les iba a decir anteriormente es que, por ejemplo, aquí, um, Could you bring me my wallet? De esta forma, sí, sin necesidad del de signo de pregunta al final, se puede utilizar también, como una, una orden. ¿sí? O sea, de esa forma, a ver, el problema es que mayormente eso se dice, ¿verdad? No se, no se escribe. O sea, ustedes no van a estar todo el tiempo escribiéndole a, a las personas, pero el detalle es que el could, así como es muy educado cuando lo utilizamos y mayormente si lo utilizamos junto con please, también puede llegar a sonar muy, muy grosero. O sea, si un jefe le dice a alguien... Um, could you deliver the reports for this afternoon? No necesariamente le está pidiendo de favor que, eh, que pues entregue los reportes para esa tarde, sino que está dándole una orden. Entonces el could puede ser tanto muy genial para preguntar o hacer hacer las preguntas de forma amable o las requests de forma amable, así como también puede sonar muy, muy autoritarista en el sentido, ¿verdad? Eh, en el que se pueda estar utilizando. Y lo que pasa es que, como les digo, a la hora de decirlo, es que ustedes no van a, a necesitar usar este, eh, el signo. ¿Y en dónde se nota eso? Se nota un poquito en la entonación. O sea, porque si ustedes dicen, could you bring me my wallet? O sea, hay una pequeña, un pequeño alar alargamiento que se le da a la palabra wallet por el signo de pregunta que está al final. Wallet. Si ustedes dicen, could you bring me my wallet? De esa forma están dando una orden y ahí ya no necesariamente van a utilizar, ¿verdad?, el signo de pregunta, porque ustedes, o sea, como personas que tienen autoridad sobre la otra persona, están diciéndole que haga algo por ustedes, no necesariamente en forma de favor o de forma de request. Así que es un, un detalle también que existe para el CUD. Y el can ahí sí, o sea, el can es quizá el más grosero. Por eso es que can se dejó de utilizar hace mucho tiempo, como les he mencionado ya un par de veces y espero que a ninguno se le vaya a olvidar eso, um, para ordenar cosas en restaurantes. Porque el can es casi como de, de todos estos modal verbs, el más grosero a la hora de pedir algo. Um, o sea, el can por lo general se va a utilizar con amigos, se va a utilizar en, en cosas informales, pero no. Okay. Now, moving on from from requests, now we have suggestions. When we're talking about suggestions, remember I mentioned you guys one specific detail not, right? Um, I mean last night, one thing that is key when you're providing suggestions or when you're suggesting something is to use verbs that are not going to Um, to set you like in the center of the whole thing. ¿Sí? Utilizar verbos que no los pongan a ustedes en el medio de la situación, que no vayan a causar más adelante que a ustedes se les culpe por lo que la persona hizo. Por ejemplo, try es el más común, aquí lo tenemos en dos ocasiones. También tenemos suggest, o sea, cuando ustedes sugieren, ustedes pueden decir, ¿verdad? I suggest. Y el último, que este es quizá el que más los va a involucrar a ustedes. ¿Qué sería el caso de should, sí, should? O sea, porque aquí ustedes están diciendo a la persona deberías. Entonces ese sí, verdad, es uno que los involucra directamente con la decisión que alguien um, ha tomado. Pero, so the question is, what do you suggest to eat for Christmas? Oh, yeah, one thing. Remember, Christmas you can spell it this way, Xmas. Esa es una forma muy um, comercial de escribir Christmas. También lo pueden hacer de la forma regular, completamente eh, correcto. Sí, Christmas. You can do it that way, or you can also do it this way, Xmas. Sí, eso sería el mismo significado, ¿verdad? Navidad. So, what do you suggest to eat for Christmas? And we have some suggestions here. Try making some turkey. Try making some turkey. ¿Qué significa esto? Try making some turkey. Prueba haciendo. Trata de arroba. hacer. Ah, no, no, trata no, de hacer... No. Ajá, trata um, de hacer pavo, sí. Pavo. Trata de hacer algo de pavo. Muy bien. Um, then we have a suggestion, a straight up suggestion. I suggest we bake a ham. I suggest we bake a ham. Sugiero. Oh, sorry, Pero... Alba. Sí, Alba. No, precisamente sobre eso. ¿Qué quiere decir? Sugiero oh. que. Orniemos un jamón. Ajá. Quiero que... Exactamente. Quiero que horneemos un jamón. I suggest we bake a ham. Very good. Then we have... You should eat chicken sandwiches. You should eat chicken sandwiches. ¿Y este a qué se refiere? Sandwich. De comer sandwiches. Comer sandwich de... De pollo. De pollo. De pollo. De pollo. Sí. Ahora... Esa este, este es una, una cosa bien compleja, porque cuando nosotros decimos sandwich, o sea, para nosotros lo que entendemos son los panes de barra, ¿verdad? O sea, el pancito olido, el pancito pimbo, pero en inglés el detalle es que no existe ahorita, o sea, porque es alguna costumbre muy nuestra, muy latina, o quizá incluso muy salvadoreña, el comer los panes, de los panes cholos con, con pollo, entonces se utiliza siempre la palabra sandwich, ¿sí? Así que um, esto no necesariamente va a significar que la persona les esté recomendando a ustedes que hagan, o sea, pancitos con pollo, como si es cumpleaños, sino que se refiere, ¿verdad?, a los panes regulares o los panes clásicos eh, de Navidad. Eso se los digo porque, pues, yo una vez escuché a mi familia eh, en Estados Unidos, los niños decían, I want a chicken sandwich. Y yo pensando que estaba, habían hecho, pues, pancito, ¿verdad?, con pollo. Y cuando vi al niño con el tremendo. Pan. O sea, era en una videollamada y el niño con el tremendo pan fue como que ah, también se puede decir así. O sea, también he aprendido de esa forma con mis con mis familiares. Entonces, ya, yeah, chicken sandwiches can be either of them. Muy bien. Um, then the next one. I think you should try hen or chicken. I think you should try hen or chicken. Ahora, ¿qué es hen? Gallina. Gallina, exactamente. Gallina? A hen es gallina, ¿sí? Hen en chicken es pollo. Claro, no es tan común que se utilice de verdad la palabra hen, pero para una persona, o sea, que conozca más o menos las diferencias que existen, eh, será mucho, mucho más claro, ¿verdad? You should try, I think you should try hen en lugar de chicken, o sea, el hen tiene mejor sabor y todo eso. Entonces, hen, uh, better than chicken. Um, pero aquí hay otra cosa, miren, aquí se utilizan ambos verbos, ¿sí? Aquí tenemos tanto should como try. Sabemos que should es un verbo modal, por lo tanto no necesita ninguna cosa en medio porque, o sea, es eh, un verbo que funciona muy bien por sí solo sin necesidad del infinitivo. Pero el verbo principal es try, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están dando una sugerencia no necesariamente con el should, sino con try. o sea que debes o podrías intentar sí, o probar, ¿verdad? con gallina o con pollo. Good. So the next one is I suggest we eat chicken tamales. This one is pretty straightforward. I suggest we eat chicken tamales. So, sugiero que comamos tamales de pollo. And the last one. You should eat barbecue or grilled beef. You should eat barbecue or grilled beef? ¿Cuál sería la diferencia que existe entre, entre, algún, entre estos dos, entre barbecue y el grilled beef? Creo que es a la parrilla, de verdad dicho. El grilled beef, sí, es, ajá, es como la, la carne asada que nosotros regularmente conocemos. Entonces, y barbecue, ¿qué, a qué entendemos como por barbecue? Es la salsa roja espesa que le untan a las carnes. Exactamente. Sí, esa es la diferencia que hace. A veces, eh, esto, ese ejemplo me gusta ponerlo así porque a veces conocemos o decimos eh, barbecue uh, simplemente hacer una carne asada, ¿verdad? Pero no es eso directamente un barbecue. Barbecue es cuando utilizamos esa salsa, sí, la salsa roja que bien mencionó um, Silvia. Entonces, y grilled beef es simplemente, o sea, carne asada, ¿verdad? Eh, que no necesariamente va a incluir esa, esa salsa. Y por eso mismo, no vamos a, a, tener, a tener la necesidad de llamarlo barbecue. Ahora, para simplificarlo, es común que en Estados Unidos se diga, I'm making a barbecue this weekend. O sea, es bastante común que se escuche, ¿verdad? Que las personas hacen un barbecue. Y lo que en realidad están haciendo es carne asada, pero eso es para simplificarlo. Pero para que ustedes conozcan la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Es importante identificar eso, que barbecue es cuando se utiliza la salsa y grilled beef es cuando no necesariamente se utiliza esa salsa. Ahora bien, hay otro detalle. Aquí, este verbo, eat, ¿con qué otro verbo lo podríamos reemplazar? En lugar de decir you should eat, ¿qué otro verbo creen ustedes que puede sonar bien en ese, ah. en ese espacio? Make. Ok, we had have, alguien dijo have. Entonces, you should have barbecue, or you should have grilled beef. Ese sería uno. Eh, cook también, you should cook uh, barbecue, pero el verdad es que cook es un verbo muy fuerte um, para, esta, para este contexto, para estas palabras que están alrededor. Por eso, have sería quizá una mejor opción. A veces también es importante, chicos, cuando tenemos... Eh, oraciones como estas que tienen palabras largas o palabras fuertes, elegir, pues, si conocemos, ¿verdad? Variedad ya de palabritas que podamos incluir, una que no suene tan, tan fuerte. Porque si yo pongo, pongo cook aquí, por ejemplo, you should cook barbecue, o sea, suena como bien pesada la oración. En cambio, you should have barbecue, suena mucho más calmada y mucho más como una sugerencia. En cambio, en el cook... Suena por el verbo y la fuerza y que directamente eh, se refiere, ¿verdad? A la acción de cocinar, no suena tanto como un suggestion, sino que suena más como una order, o sea, como una orden que ustedes le están dando a alguien. Bueno, entonces you should have barbecue or you should have grilled beef. Very good. So those are also, once again, the verbs we can use to provide suggestions. Try, suggest, and should. Now we have this conversation. going out for dinner and i think that tonight we're only going to be reading this one but not necessarily practicing it we're only going to practice the first one we have pending now for this conversation we have two people once again taking part of it and in this occasion they are jeff and bob and the conversation as we have already seen is titled going out for dinner and it goes as following say would you like to go out to dinner tonight Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese Japanese restaurant near here. It's called Iroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay, so this is the conversation. Now, as always, I would like to have two of you guys to practice it, and then we're going to quickly analyze the sections that we have in this conversation. So please, two people who would like to practice it for the rest of the class. Okay, Silvia. And who's going to join Sylvia in this practice? Um it is Marvin or Nat no, well Natalia, Natalia first. So Sylvia and Natalia. Vanessa? Sure. I begin. Uh, say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I get it's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant. you here. We here. It's called Airoa. Airoha or Airoa. I know. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay. Very good. Very good. Thanks. Now let's hear Marvin and <clears throat> Manuel. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? i love it, but i'm not in the mood for, for it today. yeah, i know, i guess it's a bit spicy. Mm, how do you like japanese food? oh, i like it a lot. i do too. and i know nice japanese restaurant near here. it's called irona. Oh, I always Hiroha. want to go there. Terrific. Let's go. Hey, very nice. Me gustó al final el let's go, ¿verdad? Casi con gritito. Muy bien. Ahora, Jancy and uh, teníamos aquí anteriormente a Rafael. So, Jancy and Rafael. Okay. Um, say, would you like to go out to dinner tonight? Sure, where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I am not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? oh i like i like it a lot i do too and i know a nice japanese restaurant near here it's called iroha oh i always wanted to go there terrific let's go okay hey, very nice muy bien buen trabajo buen buen trabajo Ahora vamos a, a ver un par de cosas que esta, son parte de esta conversación. Eh, al principio, pues, bastante sencillo, ¿verdad? Preguntando dónde quisieras ir a cenar hoy um, y pues la otra persona. Bueno, say es una palabra que se utiliza para poder presentar una idea. O sea, no tiene, es como una muletilla, podríamos decir, que las personas utilizan bastante al principio de una proposición, o sea, cuando van a hacer una oferta. Sí, es bastante común que se utilice el say. Uh, se puede interpretar algo así como digamos, pero no necesariamente siempre se va a entender así, sino que es más bien una cuestión ya de costumbre, ¿verdad? Que, que se utiliza para poder dar una oferta a alguien de algo que queremos hacer. Now, hablando acerca de being in the mood, when you're not in the mood. Sí, esta es una frase común que se utiliza When you say I'm not in the mood or I'm in the mood, cualquiera de las dos, para poder referirse, verdad, a algo de lo que tenemos deseos de hacer en ese momento. If you say I'm not in the mood, es básicamente que estamos diciendo no me apetece. Si I'm not in the mood for it today, es como que algo que no me apetece hoy. But if you say I'm in the mood for it today, significa que es algo que me apetece, verdad, ahora. Now, then we also have... Um, Esta, esta parte de acá, it's a bit, it's a bit, sí. Esta es una de las secciones en las cuales yo siempre presto atención al cómo más o menos utilizamos los linking sounds. Y en esta de, de acá, sería bien importante, ¿verdad?, el utilizarlos. Lo mismo con esta otra sección de acá, sí. El it's a bit, si lo decimos así lento, suena como muy pausado y hasta a veces complicado de pronunciar por lo que significa el A, o sea, it's a bit. Entonces, si lo decimos, it's a bit, o sea, sin miedo a unir ambos sonidos entre la S y la A, eso suena mucho más eh, corrido y mucho más regular. Si decimos it's a, sí, it's a bit spicy, it's a bit spicy. Yo sé que es algo un tanto complejo de lograr hacer, pero sería mucho más recomendable. Dime, Francisco. Eh, teacher, entonces, igual en I like it a lot sería I like it, así, corrido. I like it a lot. sí, I like it a, it a lot. I like it a lot. Se lo podríamos decir Mira. algo así. Ajá. I like it a lot. I like it a lot. sí, I like it a lot. Algo así sonaría. I like it a lot. En lugar de decir I like it a lot. O sea, es como más o menos lo, 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 lo decimos, ¿verdad? I like it a lot. O sea, ustedes pueden decir I like it a lot. Y de esa forma suena mucho más natural y además más corrido. Y eso, o sea, es para lo que por lo general se aconseja que utilicemos los linking sounds o que perdamos el miedo a, a unir un sonido con otro, ¿sí? en no separarlos todo el tiempo, sino que a veces también, ¿verdad?, utilizar ese tipo de entrelazaciones que se, que se ven tan comúnmente en el inglés. Y luego, por último, una palabra que a mí siempre me gusta también resaltar en cualquier <laughs> curso que haya tenido, es eh, hablar acerca de terrific, ¿sí? Que es una palabra que en muchas ocasiones se ve mal interpretada por la palabra a la cual se parece en español. O sea, cuando ustedes dicen terrific... Probablemente la palabra que se nos viene a, mente, a, 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 a la mente es algo terrible, ¿verdad? Terrific. ¿sí? Pero terrific en realidad es una de las mejores palabras, digamos, que se pueden utilizar en inglés porque significa algo incluso mejor que utilizar awesome. O sea, cuando decimos awesome es algo que nos parece asombroso y terrific es algo incluso mejor. O sea, sería espectacular, por decirlo así. Sí, espectacular. Eh, en cuestión de descripción, cuando lo usamos como adjetivo para poder describir a alguien, eh, se utiliza mayormente cuando nosotros nos hemos quedado sorprendidos de la forma en la que alguien se ve. O sea, por eso digo como adjetivo, ¿verdad? Cuando nosotros quedamos sorprendidos en la manera en la que alguien se ve. Y pues ustedes no van a hacer la excepción, se los voy a contar. El día de mi graduación yo le dije esa palabra a mi novia. Ok, <laughs> super so, terrific, o sea, es, eh, ella se los comento porque ella todavía está en el proceso de aprender inglés, o sea, la estoy enseñando ahí poco a poco, pero esa vez se ofendió cuando le dije you look terrific porque ella creía que le había dicho que se veía terrible porque, o sea, ella es naturalmente eh, de pelo rizado, pero ese día se lo había, se lo había planchado, ¿verdad? Y él sabía que a mí me gustaba mucho con el pelo rizado. Entonces creyó que yo le había dicho que se veía mal porque tenía el pelo, el pelo liso. Y fue como, o sea, no, fue lo contrario, pero como no conocía el significado de terrific, creyó que me estaba refiriendo, ¿verdad? Que se veía terrible. Pero bueno, um, so that's just a, a tiny situation in which you guys can use terrific ahora espero que ya tengan las capturas de esta conversación vamos a estarla practicando entonces en lo que nos queda de la clase aún tenemos alrededor de seis minutos así que vamos a unirnos en pequeños grupos en los breakout rooms y a practicar esta conversación si todavía no tienen su captura sería un momento apropiado ¿verdad? para poder obtenerla um, so yeah if you guys are ready to go to the practice you can start joining the rooms just now Ok, ya, yeah, ya yeah. Bye Vamos Claudia okay. okay. Que ando buscando la Quizás hey, Sigue si conmigo Conmigo, la... conmigo? Okay. conmigo. inicia uh -huh. Tip uh, How can I help you? Um... Ah yeah. yes please call i have something for a cold i think i'm heading heading getting cold well i suggest a box of these cold drops thank you and when do you suggest for dry skin Try some of this new lotion. It's very good. And and one more thing. One more thing. My husband has no energies these days. Can you suggest anything? He should try some of this multivitamins. They are excellent. Great. May I have their larger bottles, please? Ok, oh, sí, Claudia. Ya la encontré, ya la encontré. Ok. Um... ¿Quién comienza? Ay, ¿quién lo borró? ¿Oh? No lo tengo. Se lo perdió. O sea, lo eliminaron del chat que, um, que no, no me acuerdo quién lo había puesto. Manuel, creo, no. Bueno, no lo tengo. Si quiere practique con otra persona. Ok, si quieres conmigo. Yo lo que pasa es que to le, le tomé una foto con el teléfono porque no pude hacer la captura. Pero no But, sé cómo hacerlo. Um, si quieres, comienzo ahora porque hice... okay. I have you. Okay, I, I, I Okay, come okay. How oh, can I help you? <laughs> yes, please. Could I have something for a cook. I think I'm getting cold. Um, well, I suggest a bowl of these cold drops thank you I. Uh, what do you su su suggest Eva? yes suggest su su suggest for, for dry skin try some of this new lotion it is very good um, um, and one more thing my husband has no energy this day can you suggest Anything. Ay, His soul tried some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large bottles, please? Teacher, what? ¿Cómo se pronuncia? Sería, sería suggest. Sí. Suggest, 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 suggest. Suggest, suggest. Yo sé, me estaba fijando que así nos está causando problemas. Suggest. Suggest, uh -huh. suggest. Pero bueno, lo hicieron bastante bien, ¿sí? O sea, para tener problemas con la palabra suggest. El resto estuvo super. Sí. Pero creo que ahorita ya vamos a terminar porque ya se acabó el tiempo. So we're going to go back so to the main to room suggest. just to say bye. Suggest. So que no sé. Sorry, sorry, sorry. I was speaking and I was on mute and without any any video on. Well, um so we did the practice. I know that suggest has been causing you guys or some of you guys trouble. Recordemos, sí, esa es la forma de pronunciar esa palabra. Se que es, es, es extraña porque es, o sea, tiene dos g's en medio, así que a veces podemos tender, ¿verdad?, a querer pronunciarla de otra forma, pero sería suggest. Sí, la forma correcta de pronunciar esa palabra sería suggest. So Anytime we see that, it will be suggest. See. ¿sí? Bueno, aparte de eso, muy buen trabajo. Si, ¿sí? excelente trabajo de parte de todos. Um. Pues nada, that was what we had in store for tonight. I am glad we have made it thus far. Tomorrow we're gonna have probably the last class of the week. So be ready for tomorrow. I hope I will see you guys around. And thank you. Have a very good night. Bye. Uh, see you tomorrow. Bye. Okay. Bye. -bye, Bye, -bye see you tomorrow. tomorrow. Thank you. tomorrow.